como el lugar súper instagrameable. Hola chicos, ¿cómo están? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenido a un nuevo video de la Guía de Santiago. Hoy particularmente vamos a estar recorriendo uno de los pulmones verdes más importantes del centro, de la capital, del centro de Santiago, que es... el Parque Forestal. También vamos al ver, porque aquí se encuentra ubicado también uno de los museos más importantes, que es el Museo de Bellas Artes. Uh-huh. Esperamos que les guste este video. Este es un sector que la verdad que en la semana, sobre todo en las mañanas y en las tardes, y los fines de semana hay mucha gente que viene a hacer ejercicio, lo ocupan para trotar y qué sé yo, así que lo vamos a recorrer completo para mostrárselo a ustedes. Y son 17 hectáreas de área verde, así que vamos a disfrutar un poquito de este día. Hoy nos tocó nublado, hace frío, la verdad. Bastante frío. Podrán ver nuestros looks, nuestros outfits, que estamos bien abrigados. Pero nada, esperamos que les guste este video y vamos a seguir con esta guía de Santiago. On the bedroom floor, these quiet eyes are spinning in the dark. A secret wish that none will know, she keeps it locked up in her pale heart. Wait for it, it's tired and it's true. All she ever knew. She dreams in blue. She dreams in blue. El caballo de Troya, o el caballo que le estamos dejando aquí en estas imágenes, es del artista Botero. Y ese caballo se inauguró aquí en el 97 y fue una donación del artista. Y obviamente, por lo menos yo no sabía, investigando, y Antonella sí me había comentado que este artista tiene la particularidad de que su figura la hace parecer obesa. A mí por lo menos me gustó, y está aquí cerquita, por lo menos aquí en la parte de atrás del Museo del Bellas Artes. Aquí en el Bellas Artes, en otros tiempos, no pandémicos, se podía entrar. Normalmente también aquí dan cursos y talleres de dibujo y como de esculturas y todo ese tipo de cosas. Ahorita se encuentra cerrado, pero bueno, esperemos que cuando ya todo esto acabe un poco se uh-huh. vuelva a reactivar. Allí siempre hay exposiciones y bueno, y creo que también hacían eventos. Sí, también, uh-huh. también hacen eventos. Aquí de hecho hace, bueno, no sé si ya era como costumbre, pero aquí en Chile hacen como un evento de luces. Y aquí principalmente el Museo de Bellas Artes es uno de esos puntos en donde reflejan como luces y hacen como actividades bien artísticas. Es bien bonito, está casi al frontis ya directo del parque completo, el Forestal. It's all she ever knew. The background hum of city streets and whispers from the neighbors intertwine. Breaking through the cracks between the blinds. Wait for it, it's hiding out of view. Wait for it, it's all she ever knew. Aquí detrás de nosotros se encuentra el Castillo Forestal, o mejor conocido como el Castillito también. Uh-huh. Es una como un restaurante cafetería. Fue construido con la idea de que esto fuera como la sede de administración del Parque Forestal. Tal cual.
Pero con el tiempo se convirtió en un restaurante. Ajá. Donde venden unos brunch buenísimos. Absolutamente. Así que se lo recomendamos cuando vengan acá a la ciudad de Santiago. Sí. Tiene muy bonita vista también un poquito del parque. Así que como dice antes, si vienen acá, este lugar por lo menos es uno de los que les recomendamos a venir a tomar el brunch. El brunch, el brunch. Me gusta decir brunch. Listo. A lo largo de todo este pasillo de árboles es como el lugar súper instagrameable de este parque. Es donde siempre para el otoño, ya ahorita estamos más en invierno, pero en el otoño es súper lindo, al igual que en el verano. Otra particularidad que tiene este parque es que de este lado hay unas casitas para perros. La verdad que hasta ahora, yo ya había recorrido este parque con Antonella, pero es súper recomendable venir hasta ahora. Porque mira, son las 10 de semana, son las 2:15 y no anda nadie. Así que si pueden venir, vengan en la semana. Y se puede sacar una la mascarilla. Just fades away, dissolving in a haze of gray. And lost inside her empty mind was everything she tried to find. But all the blue just fades away. She lost it in a haze of gray. Bueno, esperamos que este video les haya gustado. De verdad, este parque es muy lindo, es muy recomendable para que vengan como en familia, como les decía. Para hacer ejercicio en las mañanas también o en las tardes. Hay mucha gente que viene también con sus mascotas. Tienen espacio para montar bicicleta, para venir a trotar. Es bastante tranquilo, así que se lo súper recomendamos. O si vienen simplemente a turistear. Ajá, tal cual. Recuerden suscribirse al canal. Los invitamos a que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que se vienen sobre la serie de Santiago que queden por ahí. Abajo le vamos a dejar toda la información del parque, así como también nuestros descuentos. Nos vemos en un próximo video. Que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos. That none will know. She keeps it locked up in her pale heart.